Arrancamos el programa hablando de Luis Suárez, ¿no? Luis, aquí en nuestro país, es indiscutible, no discute nadie, ¿no? Más allá de lo que representa dentro de la cancha, de las cosas que ha conseguido con la selección uruguaya, porque de un tiempo a esta parte, además, también él y su familia, Sofía, su señora también, han mostrado también una faceta muy solidaria. Bueno, lo vimos recientemente, Fede, porque de hecho lo mostramos aquí en el programa, lo que fue ese momento tan emocionante. A todos se nos puso la piel de gallina con la sorpresa que le dio a un niño, a Mateo, de la Fundación Pérez Scremini, bueno, que está en tratamiento oncológico, esa sorpresa de comunicarse supuestamente con un médico y a través de Skype fue, ¿no? Sí, con un médico en España, el Skype que no funcionaba bien. Iba a tener una consulta, exactamente, virtual, supuestamente con un médico, y quien le aparece en la pantalla es nada menos que su ídolo, Luis Suárez. Bueno, hemos visto esta pieza los pasados días. Es muy emocionante el momento en el que Mateo se da cuenta que en realidad no estaba hablando con un médico, que estaba hablando con Luis Suárez. Luis Suárez, que además le promete esa camiseta, ¿verdad? La camiseta que él mismo usa, no la que compras en los locales, sino la que yo uso en los partidos. Ahí vemos al principio la sorpresa de Mateo. Si quieren podemos escucharlo de nuevo. Hablando con el médico español, supuestamente. Vamos a escuchar a Suárez, que bien que le sale el tonito español. Te habla Federico González, de aquí, desde España. Sí, ya me contaron. ¿Hace caso a los doctores con los medicamentos y todo, el tratamiento, o no? Sí, obvio. José. Bueno, eso espero. En realidad, Mateo, te estoy llamando desde aquí, de España, pero yo me dedico a otra cosa, ¿sabes? Sí. ¿Qué? Que sí, no sé. ¿Capaz que alguna vez has gritado un gol mío o algo o qué? Hay a veces que los doctores jugamos al fútbol también. No sabía. Ah, no, no sabías. ¿Eh? Ay, no. ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo te va? Bien. Estoy emocionado. Escuchá una cosa, sabía que sos un campeón, ¿no? Me lo han dicho varias veces. Sos muy valiente, sos un luchador, así que tenés que seguirle dando. Sos hincha al Barcelona, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y me dijeron de que tenés una camiseta del Barcelona, pero que no es la de Suárez. Tengo una camiseta de Barcelona, pero no es la tuya. Está bien, vamos a hacer un trato. Si te portás bien. Sí. Hace lo que te dicen los doctores, yo te prometo que yo te llevo una. Bueno. Ah, pero una de las que yo juego, no las que hay en la tienda, ¿eh? ¿Eh? Sí, dale. Bueno, así con esa emoción que tenés ahora, esa alegría tenés que estar cuando te hacerle caso a los doctores, los tratamientos, tomar los medicamentos y todo. ¿Me escuchaste? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Pero prométemelo, ¿me lo prometés? Te lo prometo. Muy bueno golazo metiste el otro día. Golazo. ¿Lo viste? Lo vi hoy. ¿Te gustó? Sí, obvio, me encantó. ¿A que me salió bien la voz? Sí, obvio, me la recomí. Campeón, te mando un abrazo grande. Cuídate mucho y seguí trabajando fuerte. Dale, ya. Dale, muchas gracias. Arriba, cuídate. Bueno, magnífico, magnífico. Vamos a comenzar a charlar aquí en el Living con dos grandes responsables de esta campaña que estamos viendo. Con muchísimo gusto lo hicimos a un gran amigo como el doctor Ney Castillo, alma y corazón de la Fundación Pérez Scremini. Bienvenido nuevamente aquí a Buen de Uruguay. Bienvenido, Ney. Y también gracias a Emiliano Vargas, un placer recibirte, director creativo de Punto Ogilvy, que lógicamente estuvo en todo lo que fue la cocina de este video, que resulta con todo tipo de emociones, porque así como hay la parte que te aflora quizás con llanto, también la risa, la carcajada de lo que es ese diálogo entre ellos, ¿no? Y vos sabés que este video lo habremos visto, yo solo lo habré visto 1.000.000 de veces, y digo, lo puedo ver 1.000.000 de veces una vez más, y me sigue emocionando. Es increíble lo que se generó entre estos dos luchadores. Fue una acción increíble desde la agencia. Sentimos una emoción muy fuerte, muy grande, el haber colaborado con la causa.
una causa que no termina acá, ¿no? Si me permiten, me gustaría recordarle a la gente que está mirándonos que si tiene un teléfono al alcance, que puede llamar al 0908-4021 para donar 100 pesos por mes. Creo que no es tanto y, digo, se unen a la causa de ser amigos de la Fundación y, bueno, ser parte de esta lucha contra el cáncer infantil. Lucha que es de todos los días, ¿no? Pero que encuentra estas inyecciones de ánimo en personajes que han abierto el corazón, ¿no? Como decía, el caso de Luis y de Sofía, su señora, ¿no, Ney? La verdad que tú sabes que nosotros tuvimos contacto directo, sí, cuando estuvimos en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona contigo, sí, sí, y con Luis. Yo, la verdad que fuimos ahí con un amigo entrañable y esperábamos conseguir su colaboración, pero nunca, la verdad te confieso, esa adhesión, esa buena onda, esa risa, esa carcajada, ¿viste? Visitó allí los chicos del Hospital San Juan de Dios y fue, además, nosotros lo hemos contado, la alegría de todos los chiquilines. Se pasó toda la tarde allí con su señora, que nos decían los propios voluntarios del Hospital de Barcelona que ninguno de los chicos que juegan en Barcelona había causado esa impresión como la que causó él, ¿no? Visitó cama por cama, dejando un espacio grande a cada uno de los chicos, tomó los datos de cada uno de ellos, nombre, apellido, número de cama. El otro día les prometió que le iba a mandar la camiseta del Barcelona con Suárez, como ahora, y al otro día ellos, cada uno de ellos tenía su camiseta. Es que él tiene un carisma muy especial, ¿no? Luis Suárez. Sí, tiene carisma, pero creo que además, sí, es cierto, obviamente. Pero esa gracia con la que, esa humildad también, ¿no? Y sencillez con la que llega. La verdad que es un crack. Yo me rindo así, la verdad, porque me ha impresionado soberbiamente, la verdad. Ahora, esto está dentro de un marco que en realidad va más allá de esto, que es lucho contra el cáncer, ¿verdad? ¿Cuál es ese mensaje que nos debe llegar a todos nosotros como sociedad con respecto a esto, que ya en sí detona un montón de emociones en cada uno de nosotros? Que Emiliano lo dijo, ¿no? Digo, que esa emoción, esa alegría, esa espontaneidad que muestran Luis y Mateo se traduzca en la ayuda que necesitamos para que muchos otros Mateos puedan acceder a los mejores tratamientos, a que en Uruguay, que fue lo que nosotros nos propusimos cuando creamos la fundación, no tengamos que un niño no se pierda porque nos falta algún recurso, que tengamos un éxito en que decir, bueno, no nos fue mal o no le fue mal porque nos faltó algo que está ahí en el mundo, ¿viste? Y creo que eso es un poco el fundamento de lo que hay detrás de todo esto, que lo tenemos que hacer obviamente con la emoción, las ganas, pero también con la alegría que recibimos cuando vemos estas cosas que vienen de un chico como Suárez, que es un ídolo nacional. Ni que hablar. Emiliano, yendo específicamente al trabajo que hicieron, ¿no? A la campaña, vos, el equipo de trabajo, imaginaron algo que tal vez en los hechos no se dio como lo habían pensado. Digo, porque acá Libertado había poco. En realidad debían jugar con las reacciones espontáneas de uno y de otro. Porque Luis fue muy espontáneo, fue muy, muy jovial, pero también dependía un poco de las reacciones de Mateo. Entonces creo que tal vez la pieza final pudo haber superado lo que soñaron, imaginaron. Superó ampliamente, incluso no solo nos sorprendió a nosotros, no solo sorprendimos a Mateo, que ese era el objetivo de todo esto, sino que también sorprendimos al propio Suárez, que no sabía que lo estábamos filmando. O sea, creo que ese es el dato que no se conoce. O sea, él fue una especie de cámara escondida para él también. O sea, él sabía que era parte de una acción para la fundación y se concentraba todo en hablar con Mateo, pero no le dijimos que estábamos capturando su imagen en ese momento. Digamos que ahí ganamos esa frescura y esa espontaneidad que hace que el video brille como brilla. O sea, vimos un Suárez como nunca lo habíamos visto, sí, en otras publicidades o en otras acciones, gracias a eso. Y bueno, hoy tenemos un resultado en menos de 3 días. Se vio lo vieron 1 millón de personas alrededor del mundo. Digo, trascendió todo tipo de fronteras, los portales y los medios importantes de Europa, de Inglaterra, de España, se hicieron eco de esto. Y incluso hasta el Daily Mirror
tituló Suárez, después de todo, no era tan malo. Qué atrevido esos señores. Tiene unas repercusiones impresionantes. Igual, le da mucho más valor, porque si Suárez no sabía, claro. Además. O sea, estas son las colaboraciones que hace... Espontáneas y en silencio, además. Después trascendió, pero él no sabía cuando estaba haciendo que iba a trascender. Tal cual. Ney, por otra parte... también está bueno que nos cuentes lo que es para un chico enfrentar el tratamiento del cáncer y la motivación como gran motor para seguir luchando, ¿no? Para seguir adelante. Por ejemplo, en el caso de Mateo, que ahora lo conocemos, ¿cómo es el día después, digamos, de una instancia como esta de motivación para seguir adelante, ¿no? Y bueno, él, la verdad que creo que ha sido un golpe fantástico hacia adelante, porque recibir un mensaje, bueno, la verdad que lo elegimos a Mateo porque es futbolero, porque la andaba con la camiseta de Luis varias veces y además, bueno, es bolsilludo y yo lo cargo porque soy defensor y que le vamos a ganar, últimamente no tenemos mucha suerte con la cargada, pero entonces, bueno, como se había generado eso, como siendo futbolero y un chico grande, que ya adolescente grande, que ya entiende cantidad de cosas, en realidad creo que esto es un empuje maravilloso para él, ¿no? Y para el resto de todos nosotros, de todos los chicos que están en el entorno, y para nosotros los médicos y todo el equipo médico, enfermería, tener la espontaneidad con que Luis se ha expresado en esto, creo que ha sido de una, para todos nosotros ha sido un empuje maravilloso, ¿no? Sí. Es decir, que realmente nos sentimos muy halagados. Yo tuve un intercambio después con Luis después de esto, y bueno, él me decía también que él se había sentido un privilegiado por haber podido conseguir ese spot que fue hecho, como dijo él, absolutamente espontáneo, ¿no? Y algo, es gratificante también, para él, es muy gratificante. Y algo muy interesante también, cuando se hacen campañas que involucran fundamentalmente a niños que no la están pasando del todo bien, hay quienes en algún momento pueden hacer una crítica de, bueno, el golpe bajo y sensibilizar por el drama ajeno. Y en realidad, y he tenido el honor de que la Fundación me ha convocado en alguna oportunidad para trabajar junto a ellos, y la verdad es una experiencia maravillosa, se apuesta a la alegría, se apuesta a la vida, se apuesta a la sonrisa de los niños, y creo que también eso es un mensaje que está muy bien logrado en esta campaña. Sí, digamos que quisimos respetar la sensibilidad del público todo el tiempo, por eso nos fuimos por un lado un poco diferente a lo que se espera de este tipo de mensajes. Y bueno, yo como para redondear un poco la interna de la producción, bueno, se cuidó mucho todo a Mateo, el clima que se tenía que respirar ahí adentro. Intentamos que las cámaras, fue una producción in-house hecha por nosotros en punto. Colocamos las cámaras de manera que no sean invasivas, que no cortaran ese clima. Si se fijan, hay una cámara desde afuera del dormitorio, hay una fija ahí arriba, o sea, tratamos como de que sientan cómodos ellos y también no todos los días te encontrás con un Luis Suárez y le decís, che, cambia la voz y hacete el español. El tipo se sorprendió mucho, le impactó. No, pero ya sabemos de los dones actorales igual, lo hemos visto en otras publicidades a Suárez. Sí, pero él nos pidió un momento como para practicar, nos dijo, bueno, pará, déjame ensayarlo un poquito, cortamos. Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. A los cinco minutos me dijo, bueno, a ver si sale bien así ahora, y bueno, el resultado está ahí a la vista. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ney, Emiliano. Bueno, ahí están en pantalla, de hecho, todas las posibilidades de seguir colaborando con la Fundación Pérez Scremini por estos chicos, por estos niños que necesitan para que tengan lo mejor, que actualmente Uruguay está muy bien posicionado, además, en este tratamiento contra el cáncer, de poder seguir dando lo mejor que esté al alcance. Claro, felicitaciones por la campaña, pero por el trabajo de todos los días. Es la Fundación Pérez Scremini, la única que atiende a los niños con cáncer en Uruguay. El 80% de los pacientes se salvan gracias al trabajo de todo el equipo, hasta de los voluntarios, y me parece que está entre todos seguir colaborando para mejorar esa cifra.